Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de Chia y la última actualización y lo que yo pienso hasta el día de hoy. Audio Jungle. Sé que muchos se van a encontrar extraño con lo que voy a decir, pero estoy pensando aumentar mi espacio de almacenamiento de 218 TB hacia 600 TB. Sí, quiero invertir, creo, en este proyecto. Ustedes saben que anteriormente yo había dicho de que esto no es rentable. Y no es rentable a corto plazo. Esto es rentable a largo plazo porque estoy viendo muchísima información y muchas cosas que están saliendo sobre Chia. Y según mi punto de vista, es solo cuestión de tiempo que esta red o que esta criptomoneda explote y que lo que hemos arriesgado y lo que hemos invertido en este proyecto vamos a tener nuestra recompensa. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Es importante que sepan, para los que están viendo este video, que si tú decides meterte en Chia, si decides invertir en Chia, que esto quede bajo tu responsabilidad. Creo que somos bastante grandes para nosotros saber si invertir y no invertir. Yo voy a invertir de la siguiente manera, porque creo en este proyecto como creí desde el principio, a pesar de que es un proyecto a largo plazo, que yo te recomiendo que si tú quieres ver el resultado a corto plazo, pues no te metas en Chia. Chia no es para ti, porque recuperar la inversión es muy difícil. Fíjate que yo he hecho una inversión de 218 TB y esto es aproximadamente unos, así en bruto, unos $10,000, vamos a decir. Si contamos los discos SSD M.2, pues vamos a saber de que, pues tienes que saber que recuperar una inversión como esta puede tomar hasta 2 años en tu recuperar el dinero. Y yo sé que muchos se estarán preguntando, Alex, pero ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué vas a invertir? Pues, por lo siguiente, han salido un montón de información. Mira, aquí tengo Núcleo, Núcleo.io. Es una billetera que está en fase beta. Salió esto y salió esta otra información, WXCH, en el cual a través de aquí tú vas a poder mandar tu Chia y esto va a hacer que tu Chia cojan más valor. Por ejemplo, mira, puedes convertir tus XCH a WXCH, lo que puede aumentar la liquidez del token de Chia. Puedes tanto convertirlo como WXCH como a Chia. Recuerda que ellos también cobran una pequeña comisión de 0.5%. Y no voy a abundar mucho sobre esta plataforma ni sobre Nucle, porque son prácticamente plataformas que están en desarrollo, están en fase beta. Una vez que ya estén trabajando y estén funcionando al 100%, pues yo me voy a arriesgar, voy a meter mis monedas acá y voy a probar todo este sistema. Y esto es una de las cosas que me dice a mí de que en Chia puede ser de que haya futuro, puede ser que en un tiempo ese resultado que yo te digo a largo plazo puede hacer que sea un resultado a corto plazo. También por ahí vienen los juegos en NFT, que también cuando Chia se meta, cuando empiecen a usar esta plataforma para juegos NFT, pues la moneda va a crecer porque mucha gente va a estar invirtiendo y va a estar comprando esta criptomoneda. ¿Cómo voy a aumentar la capacidad de 218 TB hacia 500 o 600 TB? Todavía no estoy seguro si lo lleve a unos 600, porque es una inversión muy grande y es una inversión que yo la voy a hacer poco a poco. No es que yo mañana voy a ir a la tienda y me voy a comprar 400 TB, para nada, porque es una inversión demasiado alta. Mira, si vamos acá a la calculadora de Chia, que la tengo por aquí, si yo pongo a 218 TB, que es lo que tengo ahora, serían 2.225 aproximadamente, 2.205 plop
para un total de 218 TBY. Esta es la inversión que yo tengo hasta ahora. De esto estoy cobrando mensual $359. $359 por 12. Fíjate que en un año, a como está la moneda el día de hoy, solo tendría una rentabilidad de $4,000, donde ya yo he invertido, si te vas aquí al costo de equipos y todo esto, aquí dice 6,700 solamente con los discos de tamaño 3.5 de 18 teras. Y aquí calculamos el PC, los discos SSD M.2, un total de unos $10,000, vamos a decir. Esta sería la inversión que yo he hecho. Para recuperar esto me tomaría 2 años a como está el Chia al día de hoy, que hoy cuesta, un Chia cuesta $214. Y nuestra meta, y debemos ser positivos, es muy probable que esta moneda con el tiempo coja valor y que se ponga por lo menos a un 800 o $1,000. Y una de las cosas también que me llama la atención de Chia es que es una moneda ecológica. Y muchos inversionistas, cuando se den cuenta de que esto es una moneda ecológica, de que no hace tanto daño al medio ambiente como es el Ethereum, que ustedes saben que el minar con gráficas, con GPU, pues esto tiene un impacto significativo en cuanto al medio ambiente. Algo que no pasa con Chia, ya que los discos consumen muy poca energía. Si lo comparas con la GPU, pues esto hace que es brutal la diferencia en cuanto al disco o minar con GPU. Fíjate, no sé si ustedes se recuerdan que cuando Elon Musk, no sé si lo pronuncié bien, el tipo de Tesla, se metió con la criptomoneda. Recuerden que la crítica fuerte fue por la cuestión del medio ambiente, porque decían, bueno, pero si tú desarrollas carro que protegen el planeta, pues entonces si tú te metes a la criptomoneda, pues tú estás, lo que estás haciendo bien con esta mano, lo debaratas con la otra. Entonces, por eso el CEO de Tesla echó para atrás y decidió no trabajar más con criptomoneda. Pues Chia sería una criptomoneda muy buena para este tipo de empresarios, porque ya si el CEO de Tesla decide invertir en Chia, pues ya no va a tener esa excusa de que Chia impacta tanto al medio ambiente como lo hacen las GPU. Así que estos son uno de los puntos que a mí me dicen que en Chia hay mucho futuro. Es muy probable que en 2 años aproximadamente, toda esta inversión y todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo, es muy probable que uno tenga la recompensa. Y por eso yo invertí 218 TBY y quiero invertir más. Quiero llegar a 600 TBY o quizá alcanzar un peta en un futuro. No sabemos. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llegar a los 600? Pues de la siguiente manera. Mira, si vamos aquí a cartera, fíjate que ya yo tengo farmeado casi 2 Chia, que a como está la moneda hoy son unos 400 y pico de dólares. Y un disco de 18 teras, yo lo puedo conseguir en Amazon. Vamos a ver. A ver si sale. Mira, porque inclusive lo he estado viendo, he estado buscando, he estado investigando, porque quiero ver si aumento el espacio de almacenamiento. Fíjate que yo compré uno en julio de este año, compré uno de 14 y el de 18 cuesta $393. Es decir, que con lo que yo tengo generado aquí, pues ya puedo comprar un disco de 18 teras y así empezar a aumentar el espacio de almacenamiento. Ustedes saben que yo estoy aumentando el espacio de almacenamiento por discos externos, estos discos que vienen en caja, y también tengo 2 servidores NAS, que los cuales funcionan muy bien. Este servidor NAS que está aquí, tengo 2, si vamos aquí a la red, tengo 2 servidores NAS. Este tiene 6 bahías para instalar 6 discos, y este tiene 4 bahías para instalar 4 discos. Ambos están a tope. No, aquí me falta un disco. Aquí en este me falta un disco. Todo esto está lleno de parcelas. Mira, están llenos de parcelas NFT. Todos, mira, están llenos. Porque estos servidores yo los tengo a tope. Entonces yo quiero llegar a los 600 TBY montando discos externos y
estoy pensando comprarme un servidor NAS adicional porque aquí los datos se protegen muy bien. Los servidores NAS de QNAP funcionan perfectamente bien. También estuve viendo la opción de comprarme un servidor como este, pero he estado viendo de que, aparte de que son caros, la mayoría no soportan disco con capacidades de 18 teras. Así que, no sé, estoy pensando o pillarme algo como esto, que sea de última generación, porque fíjate que esto coge un montón de disco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue esta vaina. Bueno, se me fue ahí, pero estoy viendo si me compro una caja de esta, ¿no? Más moderna, que coge a por lo menos unas entre 16 a 24 bahías, como en este caso. Mira, que esta coge unas, este coge 24 discos con tamaño 3.5 y cuesta $900. Con $900 yo me compro dos discos de 18 teras. Si lo pongo por puerto USB, pues me funcionaría muy bien, porque eso es algo que también a mí me gusta de Chia, que una vez que ya tú creas la parcela y la llenas el disco, pues no importa si el disco es un disco que vaya por USB 3.0, el sistema lo va a reconocer sin ningún problema y tú vas a poder ganarte un bloque sin problemas. Si te cae un bloque, ¿no? Cuando cae, que fíjate, yo solamente he conseguido un bloque y como estoy en una pool, pues solo me dieron el 0.25 de comisión. Así que estoy viendo, tengo que ver las características de una caja como esta, y porque me interesaría una caja como esta si soporta disco de 18 teras, porque si ponemos que cogen 24 por 18, estamos hablando de 400 TB. Con esta sola caja, pues ya yo podría completar. Y los servidores NAS son más caros, o casi rondan el mismo precio, pero tienen muy pocas bahías. No vienen con todas estas bahías, como en este caso. Vamos a ver aquí en la descripción, a ver cuál tamaño de disco soporta. Y es bueno que ustedes lo sepan por si deciden, qué sé yo, aumentar el espacio de almacenamiento en Chia y quieren irse por algo como esto, por un servidor como este que sea más profesional. Bueno, aquí no dice, no vemos acá el tamaño de disco que soporta, pero en su mayoría no llegan a soportar disco con una capacidad de 18 teras. Y sin embargo, los servidores NAS de QNAP soportan de cualquier capacidad, 18, 16, 14, pues no pasa nada, ellos lo soportan sin problema. Así que chicos, pasé por el canal para hablarles de estas informaciones que están saliendo. Ya vamos a tener una billetera adicional en el cual vas a poder manejar tus Chia desde acá. También viene también esta otra plataforma WXCH que va a correr también por el ERC20. Vas a poder correr por aquí. También las monedas van a coger una mayor liquidez. Todo esto está en fase beta. No les recomiendo a nadie que meta su Chia acá todavía. Vamos a esperar a ver qué pasa en el futuro. Si esto ya lanzan ya la página oficial y nosotros ver de que la transacción y todo lo que pasa aquí sea seguro. Yo voy a hacerlo de esta forma. Voy a aumentar el espacio. Creo en este proyecto. Es un proyecto a largo plazo. No, si tú quieres resultados a corto plazo, pues te recomiendo que no te metas, porque para tú poder recuperar tu inversión, esto va a llevar mucho tiempo. Esto está más recomendado para usuarios que quieran, que piensen en el futuro y que, qué sé yo, sepan que en unos 10 años, en unos 5 años, es muy probable que nosotros recuperemos la inversión con un monto súper, súper brutal. Y me llama mucho la atención que la red lleva aproximadamente un mes entre 34 y 35 exabytes. Es decir, que los que están farmeando no se están arriesgando a invertir más en Chia. Y por eso se ha mantenido siempre entre 34 y 35 exabytes. Digo esto porque la dificultad de la red se ha mantenido estable. En el tiempo que tengo farmeando, pues la dificultad ha sido estable, y por estos 218 TB estoy recibiendo un pago por día de 1, 2, vamos acá. Estoy recibiendo 4 y 5 pagos de 0.01 para un total de 0.04 o 0.05 Chia por día. Que si lo calculo al mes,
Vamos a ver, 0.05 por 30. Estoy ganando aproximadamente 1.5 chia mensual. Y si vamos a la calculadora, y bueno, esa misma capacidad que tengo, fíjate donde dice aquí que estoy cobrando 1.6. Es casi igual, pero ustedes saben que la pool siempre cobra una pequeña comisión por tú estar farmeando en una pool. Así que cuéntame tú qué piensas aquí en los comentarios. ¿Te arriesgaría a invertir en Chia? ¿Crees tú que esta criptomoneda tenga futuro? Así que escríbeme aquí en los comentarios. Yo voy a empezar a aumentar el espacio de almacenamiento, pero lo voy a hacer despacio. Cada vez que genere para comprarme un Chia, un disco aquí, pues esta va a ser la forma de yo aumentar el espacio de almacenamiento. Voy a proceder a vender estas monedas para comprar un disco de 18 tera y seguir expandiendo mi capacidad. Voy a tratar de no invertir nada más de mi bolsillo, sino que el yo expandirme que sea producido por la misma criptomoneda y que sea producido por lo mismo que estoy farmeando mes tras mes. Voy a estar, es muy probable que esté montando un disco de 18 tera mensual. Eso va a ser que aproximadamente me tomará entre un año, año y pico, el yo alcanzar mi meta, que es unos 500 o 600 TBY en total. Porque así voy a poder, vamos a ver si pongo aquí 6,214 TBY. Tiempo para ganar, 13 días mensual, a como está la moneda, $1,000. ¿Cuánto chia puedo generar al mes? 4.7 chia mensual. Entonces, 4.7 por 12 serían 56 chias al año. Vamos a suponer que se pongan a $1,000. Madre mía, si se pone a $1,000, pues la cosa estaría muy bien. Al año estaría ganando unos $50,000. Y esto es una de las cosas que me da esperanza y me hace creer en este proyecto. Recuerden, proyecto a largo plazo. Creo que somos bastante grandes para nosotros saber si invertir y no invertir en este proyecto de Chia. Este video se hizo un poco largo, ahí lo dividí, lo dividimos por capítulo. Vete al capítulo que a ti te convenga. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima. Si pongo $1,000 aquí, vamos a ver qué pasa. ¡Boom! ¡Wow! Mira cuánto sería mensual. $4,000 mensual por una inversión de 600 TBY. Gastaría unos casi $20,000 en disco, pero si se pone a $1,000, si ponemos, ¿verdad? $4,000 por 4,720 por 12. Estaría recuperando la inversión, pero muy, muy sabroso. Este es el Tiempo T. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye, bye.